y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España. Este vídeo de química orgánica dedicado a los alcanos. Hablaremos de qué son, cuál es su grupo funcional, la fórmula general, cómo se nombran, vamos a hacer muchísimos ejemplos, vamos a trabajar todos esos aspectos de la nomenclatura para que entendamos a nombrar y a formular compuestos. Será un vídeo completo, interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Comenzamos, por tanto, con la definición de alcano, que son compuestos orgánicos del grupo de los hidrocarburos formados por carbono e hidrógeno unidos mediante enlaces simples. Es decir, si tenemos los hidrocarburos, podemos clasificarlos en dos grupos. Por un lado, los saturados, que van a ser los alcanos, por eso en su definición se pueden incluir que son hidrocarburos saturados. Y los insaturados también son los alquenos y los alquinos, que los veremos en otros vídeos. El grupo funcional de los alcanos es carbono-carbono, porque entre los dos carbonos siempre va a haber un enlace simple. Siempre que tengamos enlaces simples y cadenas normales, pues vamos a tener alcanos. Luego, la fórmula general de los alcanos será CnH2n+2. Esto es simplemente un dato curioso para saber y poder identificar los alcanos, y lo vamos a ver ahora al hacer la fórmula molecular. Si elegimos como N, que puede ser 2, 3, 4, pues dando un valor a la N ya vamos a obtener el alcano que corresponde. Entonces, si por ejemplo tenemos C y le damos el valor 3, C3, pues ya vamos a saber cuánto va a valer la H, porque la H valdría 2N+2. Luego 2 por 3, que vale la N, más 2. Así que vamos a tener C3, 3 por 2, 6, más 2, 8. H8. Este sería el compuesto que se obtiene cuando tenemos 3 carbonos, que en este caso, como tiene 3 carbonos, ya vamos a adelantar cómo se van a llamar. Aquí tenemos unos prefijos que nos va a indicar cómo se llaman los alcanos dependiendo del número de carbonos. Se nombran con ese prefijo que indica el número de carbonos y la terminación de ano por ser alcanos. Así que, como en este caso tenemos 3 carbonos, si tuviésemos uno sería metano, con 2 etano, con 3 propano. Así que estamos hablando en este caso que sería el propano. Ahora vamos a escribir la fórmula desarrollada del propano, en la que vemos que tenemos 3 carbonos, 1, 2 y 3. Cada carbono siempre va a tener 4 enlaces, con lo cual los vamos a dibujar a cada carbono esos 4 enlaces. Y los carbonos pueden ir unidos dos átomos de carbono o con los hidrógenos. Así que vamos a colocar aquí los hidrógenos. Vemos entonces que tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8 hidrógenos y 3 carbonos, que sería el propano, que también lo podríamos ver así. Pero además la fórmula semidesarrollada sería de esta otra forma. Sería C, tenemos los 3 carbonos, y ahora este carbono tiene 1, 2 y 3. Luego a este primer carbono le pondríamos CH3. Este carbono vemos que está unido a 2, por eso en este vamos a poner CH2. Y veis que ponemos los enlaces. Y este último tiene CH3. Luego la fórmula desarrollada es otra manera de escribir esta fórmula general para cualquiera de los hidrocarburos y de los alcanos en este caso. Y la fórmula simplificada pues simplemente consiste en colocar cada carbono en una punta y en ir haciendo líneas subiendo y bajando. 1, 2, 3 carbonos, pues 1, 2 y 3 carbonos. Esta sería la fórmula simplificada, porque a veces cuando son compuestos muy largos, pues esta fórmula simplificada resulta bastante. Si hablamos de los tipos de alcanos, podemos diferenciar entre alcanos lineales, alcanos ramificados y alcanos cíclicos o cicloalcanos. Los primeros, los alcanos lineales, en ellos los carbonos se sitúan formando una línea, es decir, habría solamente una cadena principal.
Para nombrarlos, pues contamos el número de carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vemos el prefijo, que con el número de carbonos se indica con un prefijo. Cuando son 5 carbonos es el prefijo pent. Y añadimos el sufijo an, que era la terminación de los alcanos. Entonces, por eso, en este caso sería el pentano. Tenemos por otro lado los alcanos ramificados, en los que aparte de la cadena principal, pues hay unas ramas de carbono unidas. En este caso hemos localizado la cadena principal, que sería esta, y vemos aquí que hay una rama unida. Pues estos se nombran comenzando por esa rama precisamente. En este caso tendríamos un metil, ya lo explicaremos ahora durante el vídeo, y luego la cadena principal, que como tiene 4 carbonos, sería but. Entonces se comienza nombrando este sustituyente, que es un metil. Metil, y no se indica el número en el que está, porque si lo pusiésemos en este otro también sería, aquí si indicásemos sería 2-metil, pero si pusiésemos el metil también en esta también sería 2-metil. Con lo cual no es necesario poner, escribimos metil y la cadena principal, que era but por 4 carbonos y ano por terminar en ano, porque es un alcano. Y luego los alcanos cíclicos o cicloalcanos. En ellos la cadena se enrolla formando un anillo. Suelen formarse figuras geométricas. En este caso, como vamos a tener 3 carbonos, pues va a ser el ciclo. Todos los alcanos cíclicos se nombran con el nombre de ciclo. Y luego, en este caso, como eran 3 carbonos, pues es el prefijo prop. Y luego, ano, por la terminación de alcano, se coloca ese sufijo. Esto se puede representar también con figuras geométricas, como os he dicho, en este caso, como son 3, pues sería un triángulo. En este vídeo vamos a dedicarnos a hablar de los alcanos lineales y de los alcanos ramificados. Ya que hemos visto la clasificación general de los alcanos, vamos a pasar a explicar los alcanos lineales, que son aquellos en los que los carbonos se sitúan uno al lado del otro formando una línea. Vemos cómo se nombran. Se nombrarían con el prefijo, que ese prefijo nos va a indicar el número de carbonos, y la terminación ano por ser alcanos, porque solamente tendrán enlaces sencillos. Así, cuando hay un átomo de carbono, se nombra con el prefijo met. Sería el metano. Cuando hay 2 átomos, et. Cuando hay 3, pro. Cuando hay 4, but. Si hay 5, pent. Si hay 6, ex. Si hay 7, et. Si hay 8, op. Si hay 9, non. Y luego ya se sigue así con más, dependiendo de la longitud de la cadena principal. Vamos a ver entonces los primeros para ver cómo sería, cómo se formulan. Y entendemos que estos 4 primeros, el metano, etano, el propano y butano, son nombres comunes y muy conocidos, con lo cual con esos no tenemos problema. Nosotros sí que hay que contar el número de carbonos y entender bien cómo se nombrarían. Entonces, el metano solamente tiene un átomo de carbono y sería un carbono y estaría unido a 4 hidrógenos. Hemos explicado que para cada carbono vamos a tener siempre 4 enlaces simples y estarán unidos a átomos de hidrógeno o a otro carbono. En este caso, el metano, como solo tiene un carbono, sería así. Y si escribimos CH4, contando para escribir la fórmula molecular, pues sería un carbono y 4 hidrógenos. Vemos ahora el etano. El etano va a tener 2 átomos de carbono, así que los vamos a dibujar. Carbono y carbono. Y ahora igualmente vamos a completar con hidrógenos. Cada carbono lo unimos a 4 hidrógenos y aquí igual. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Aquí no es necesario ya poner carbonos porque vamos a tener 1, 2, 3 y 4 enlaces, y para este vamos a tener 1, 2, 3 y 4 enlaces. Y la fórmula sería C2, ¿veis? 2 átomos de carbono, por eso se llama etano, H, y en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6. El propano le hemos hecho justamente en el ejemplo al principio, así que nos le vamos a saltar y sería con 3 átomos de carbono. Veamos el butano, que como indica aquí en este cuadro que os he hecho, pues tiene 4 átomos de carbono, así que los vamos a dibujar. 1,
2, 3 y 4. Cada carbono, 4 enlaces. Si veis, 1, 2, 3, 4. Y ahora ya basta con completar con hidrógenos. Hidrógeno. Si aquí lo hemos puesto con la fórmula molecular, que también podríamos haber empleado la otra manera, que sería colocando cada carbono con sus hidrógenos, que sería CH3 y una línea, un enlace CH3, porque cada carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno, esta sería la fórmula semidesarrollada, pues en este lo vamos a hacer también con esa fórmula semidesarrollada. Y vamos a tener este carbono unido a 3 hidrógenos, con lo cual sería CH3. Hacemos el enlace, este carbono a 2, CH2, este otro carbono a 2, y siempre el enlace. Y este está unido a 3. En este os he puesto CH3, pero realmente para estos compuestos la unión de los enlaces es entre carbonos, con lo cual se pondría aquí el CH3, aunque vamos a tenerlo en cuenta que para los ejercicios siempre se suele colocar, en vez de colocarlo de esta forma, el del extremo, se suele colocar CH3 en la otra posición que os lo había puesto yo. Y veis que cada carbono está unido a 2 y a otros 2, que en total serían 4, y aquí CH3. Bueno, igualmente se formularían pentano, octano, nonano, decano, undecano, puesto que estos son alcanos lineales, y la cadena principal, cuando la queramos marcar, pues va a ser esta. Luego se hace enumerando, vamos a poner números a los carbonos. En este caso, para ver los que son, se pondría 1, 2, 3 y 4. Como tiene 4, vemos que con 4 átomos de carbono ponemos el prefijo but, con lo cual ya tendríamos butano, porque son enlaces simples. Se podría enumerar desde este extremo o desde este, porque al no tener ninguna rama, pues se puede enumerar la cadena de cualquiera de las formas. Veamos ahora los alcanos ramificados, en los que la cadena principal tiene ramas de carbono, como estas. Ya no vamos a tener solo una cadena, sino vamos a tener ramas, y van a estar formados por una cadena principal de la que parten los radicales o sustituyentes, como en este caso. Esto sería ramas radicales o sustituyentes, se pueden llamar. ¿Cómo los vamos a nombrar estos alcanos ramificados? Pues vamos a nombrar en primer lugar las cadenas laterales, y las vamos a terminar en I. Y luego la cadena más larga, y terminará en ano por ser un alcano. Entonces, el primer paso, vamos a localizar la cadena principal, que va a ser la más larga. Eso es lo que vamos a tener en primer lugar en cuenta. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5, esta es la cadena más larga, porque si nos venimos por aquí tendríamos 1, 2 y 3. Luego la cadena principal, en este caso, va a ser esta. Esta es la cadena principal, y ¿cómo la vamos a llamar? Como tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, la vamos a llamar con el prefijo de 5 carbonos, que va a ser con pent. Pent, pentano, porque termina en ano por ser un alcano. Después vamos a elegir los sustituyentes, y van a terminar en I. Entonces, vamos a partir, que ahora vamos a explicar cómo se hacen los sustituyentes, del número de carbonos que tiene el sustituyente. Este carbono tiene 1, luego se va a llamar, procedería del metano. Como tiene que terminar en I, pues vamos a decir que esto va a ser un metil. Y ahora vamos a numerar, empezando por el extremo, donde los localizadores tengan las ramas con el localizador más bajo. Si numeramos desde aquí, 1, 2, 3, 4, el metil va a estar en el 4. Por este lado, el metil va a estar en el 4. Y si numeramos por este, 1 y 2, el metil va a estar en el 2. Luego el localizador más bajo va a estar en el 2. Así que vamos a numerar la cadena empezando por este lado de la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5, que era el pentano, hemos dicho. Y ahora, para nombrarla, se escribe primero el nombre de las cadenas laterales, y con su localizador, está en el 2. Entonces vamos a poner 2, y entre números y letras un guión siempre. 2, guión, metil,
Y ahora, como estamos en la cadena principal, más el nombre de la cadena principal ya sin separarlo. Entonces, 2-metilpentano. Este sería el nombre de este compuesto, 2-metilpentano, porque tiene una rama lateral. Bueno, ahora a continuación vamos a explicar cómo se hacen estos radicales, estas cadenas laterales, cómo son sus nombres. Vamos a ver entonces los principales radicales que van a formar las cadenas laterales de estos alcanos ramificados. Del metano, que hemos dicho que era CH4, pues se va a sustituir un átomo de hidrógeno por un enlace y vamos a tener el radical metil, es decir, del CH4 vamos a tener el CH3 con un enlace. Ya tendríamos el radical metilo, pero que quitando la O sería el metil en las cadenas laterales. Si fuese el etil, pues igualmente vamos a tener en el etil sería CH3, pues quitando un hidrógeno sería CH2. Este sería el radical etilo, porque hemos sustituido un hidrógeno, que sería CH3, aquí tendríamos en el etil que sería CH3, pero quitamos un hidrógeno que obtiene un radical que va a formar una de las ramas laterales para otros compuestos. Y así igualmente haríamos con el propano, del propano sería el propil. También otros radicales importantes son el isopropil, que aquí os lo he dejado, el butil, el pentil, todos son, se forman cambiando el último hidrógeno de la serie donde va a formar el enlace, pues precisamente por eso, por un enlace, y se quita el hidrógeno. El radical vinil y el radical fenil son otros radicales importantes. Vamos con el siguiente compuesto, que sería este, y vamos a elegir en primer lugar, localizamos la cadena principal, que es la más larga, que como en el caso anterior va a ser esta 1, 2, 3, 4 y 5. Esa va a ser la cadena principal porque si nos vamos por esta vamos a tener 1, 2 y 3. Luego la cadena principal la elegimos y sería esta. Esta es la cadena principal y ¿cómo la vamos a nombrar? Si tiene 5 carbonos, pues era el pentano. Entonces vamos a poner aquí que ya vamos a saber qué es pentano, porque tiene 5 carbonos. Ahora vamos a elegir los radicales, que aquí os he dejado yo para tenerlo ahora de referencia, lo de los radicales. Vamos a tener aquí un radical y aquí otro radical. Esto nos va a ayudar a que va a ser, este va a ser, como tiene un solo carbono, va a ser un metil. Y aquí vamos a tener otro metil. Y luego vamos a ver por qué lado se numera. Si numeramos desde este lado, siempre tiene que ser con los localizadores más bajos. Los metiles van a estar en el 1 y en el 2. Entonces, desde este lado, el localizador más bajo va a ser en el 2 y en el 2 vamos a tener un metil. Y si nos vamos por este lado, 1, 2, 3 y 4, pues va a estar en el 4 y en el 4 los metiles. Luego, el localizador más bajo va a estar en el 2 y en el 2, luego vamos a elegir enumerar la cadena desde este lado. Y la ponemos los números 1, 2, 3, 4 y 5, que ya hemos visto que era pentano. Y ahora a continuación ya escribimos cómo se nombra. Para nombrar, se nombran por orden alfabético y con terminación -il los radicales. Pero ¿qué ocurre si hay varias ramificaciones iguales? Se hace con los prefijos di, tri o tetra. En este caso tenemos 2 metiles, luego vamos a tener que poner dimetil por haber 2. Entonces comenzamos y ponemos que en el 2 y 2, 2, coma, 2, entre números siempre comas. Ahora guión, entre números y letras guiones. Y ponemos dimetil porque hay 2 metiles. Dimetil y ahora la cadena principal que es pentano. Tenemos ese otro ejemplo. Localizamos en primer lugar la cadena principal que será la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa tiene 7. Ahora vamos a buscar otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego la más larga es esta y será la cadena principal. Esta es la cadena principal que tiene 7, con lo cual vamos a saber que por el número de átomos, con 7 átomos de carbono, va a ser un heptano, por ser un alcano.
Ahora vamos a localizar los radicales, que vamos a tener aquí, por un lado, un metil, porque hemos dicho que si tenía un átomo de carbono se nombraba como con estos prefijos, pero terminarían en il, lo que hemos explicado de los radicales. Aquí vamos a tener otro metil. Y aquí vamos a tener uno con dos átomos de carbono, que va a ser un etil. Y ahora vamos a ver desde qué lado ponemos la numeración. Si numeramos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues van a caer los radicales en la numeración 2, en la 2 el otro metil y aquí en la 3, por este lado. Y si numeramos por el otro, nos van a caer 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6, 6, 6. Luego los localizadores más bajos son desde este lado de la derecha, así que estos no los vamos a utilizar. Y ahora numeramos la cadena desde este lado y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que comenzamos para nombrar con las cadenas laterales del radical terminando en il, pero tenemos en cuenta que los vamos a nombrar por orden alfabético. Y también, si hay varias ramificaciones, como hemos hecho antes, tenemos que poner los prefijos di, tri o tetra, que no se tienen en cuenta a la hora del orden alfabético. Así que, en este caso, vamos a tener el etil iría primero, puesto que va antes la E que la M, porque aunque ahora tenemos que poner dimetil, porque hay dos metiles, no se tiene en cuenta la di a la hora del orden alfabético. Así que vamos a poner aquí, el primero va a ser el etil, que está en el 3. Entonces ponemos 3 y un guión siempre entre letras y números, 3 etil. Ahora vamos a poner un guión y ponemos el metil está en el 2, pues vamos a poner 2, 2, 2, 2 entre los números, comas, 2, 2. Y ahora un guión dimetil, porque hay dos metiles. Y ahora el nombre de la cadena principal terminada en ano, porque es un alcano, porque todo eran enlaces simples. Entonces, como eran de 7, pues heptano. Entonces, puntualizamos el di, le hemos puesto porque hay dos metiles. El hept nos indica el número de átomos de carbono, que son 7. Y ano, la terminación ano, porque es un alcano. Luego estos localizadores nos indican la posición de los metiles, que están en el 2, 2, porque hay dos metiles en el 2, y el etil, que está en el 3. Recordad que los hemos puesto por orden alfabético y primero va la E que la M, porque este di no se tiene en cuenta a la hora del orden alfabético. El siguiente compuesto que vamos a nombrar es este. Si entendiste la explicación, pues puedes pausar ahora un momentito el vídeo, intentar resolverlo y ahora a continuación lo explicamos. Tenemos aquí un hidrocarburo, va a ser un alcano porque todos son enlaces sencillos y vamos a contar para ver cuál sería la cadena principal. Si contamos por aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a tener 10. Si contamos a esta rama, que podría ser la más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego la cadena más larga se ve claramente que es esta, que es de 10. Luego cualquiera de las otras ya no va a ser igual de larga. Esta sería la cadena principal, que la marcamos para saber cuál es. La cadena principal está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la cadena principal y como tiene 10 átomos de carbono, pues la vamos a llamar como decano, porque era un alcano. Y el prefijo con 10 átomos de carbono era el de. Ahora, vamos a ver por qué lado tenemos que empezar a numerar la cadena. Siempre dejamos los localizadores más bajos. Si empezamos por este lado, los tendríamos en el 1, 2, 3, 4. Van a estar en el 4 este radical, en el 6... en el 7 y en el 8. Y si empezamos a numerar por este lado, los vamos a tener 1, 2, 3, 4, vamos a tenerlos en el 3 y en el 4 y en el 5
Y en el 7. Luego, estos tenemos 4, 6, 7, 8. Este localizador es más bajo, que está en el 3. Luego tenemos que empezar a numerar la cadena por este lado de la izquierda. Y esto no nos valdría. Así que vamos a empezar a numerarla y sería 1, 2. Ahora vamos a ver los radicales o los sustituyentes que tenemos. Aquí en este caso, como está formado por dos carbonos, pues vamos a tener un etil. ¿Y en cuál va a estar? Pues va a estar en el 7. Vamos a saber que es 7-etil. Ahora aquí, como está formado por tres átomos de carbono, 1, 2 y 3, que aquí sería CH2, como está formado por tres átomos de carbono, pues en el 5 vamos a tener un propil, porque tiene tres carbonos. Ese es el prefijo de tres átomos de carbono, 5-propil. Esto va a ser un metil que va a estar en el localizador 4, 4-metil, y este va a ser un metil. Ahora ya comenzamos a nombrar la cadena. Para nombrar, tenemos que tener en cuenta que colocamos primero las cadenas laterales o los radicales terminados en il, colocando a cada uno el localizador, es decir, el número delante, y después, si hay varios repetidos, ya sabemos que tenemos que poner di, tri o tetra, dependiendo de si hay uno, dos o tres. Bueno, y comenzamos siempre por orden alfabético. Por tanto, por orden alfabético, el primero sería el etil, porque aunque el metil hay dos, ya sabemos que el prefijo di no se tiene en cuenta para el orden alfabético. Así que vamos a poner, empezamos y ponemos 7-etil. Ahora vamos a seguir el siguiente, que es el metil, que es el siguiente por orden alfabético. Como está en el 3 y en el 4, pues vamos a poner guión 3,4 guión metil, dimetil, porque hay dos metiles. Ahora guión, y ahora ya pondríamos el propil, 5 guión propil. Y ahora ya el nombre de la cadena principal terminado en ano, que sería decan. Tened en cuenta que los localizadores nos indican la posición de los radicales, del etil, del propil, del metil. El di era porque hay dos veces el metil, se repite. Aquí propil es este radical propil, y decano porque son 10 átomos de carbono, el prefijo dec. 10 carbonos. Y el ano porque es un alcano. Entonces, todo esto tenéis que tener en cuenta cuando se nombran primero los radicales con su localizador, y después se van a nombrar la cadena principal terminada, en este caso en ano, por ser un alcano. Y ahora vamos a formular un par de compuestos para que también entendáis cómo se haría en el caso inverso, cuando nos dan el nombre y tenemos que escribir el compuesto. 3-metilhexano. Lo primero que hacemos es hacer la cadena principal, que como dice hexano, va a estar formada por 6 carbonos. Se dibujan los 6 carbonos y los vamos a numerar para saber la posición de dónde va a estar este metil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo vamos a tener un metil en el carbono número 3? Pues aquí colocamos el metil, que sería CH3 porque solo tiene un carbono. Y ahora ya completamos con los carbonos y sería CH3 cada carbono, si recordáis que tiene que tener 4 enlaces en total, 3 del hidrógeno y 1. Aquí este, como tiene 1, pues ponemos CH2. Aquí en este tiene 1, 2, 3, pues CH. Aquí CH2, aquí CH2 y el último CH3. Siempre es mejor hacerlo de esta forma que yo os lo he puesto: escribimos los carbonos, colocamos los radicales y después ya completamos con los hidrógenos hasta que todos los carbonos tengan en total 4. Pueden tener 3 hidrógenos y un carbono, o 2 hidrógenos y 2 enlaces. Bueno, pues este ya sería en el 3, tenemos este radical que es el metil, y la cadena principal, que sería esta, que está formada por 6 carbonos. Ahora vamos con el siguiente compuesto, que se dice 4-etil, 4-metil octano. Así que como tenemos primero la cadena principal
que es octano, pues vamos a dibujar 8 átomos de carbono. Ahora lo vamos a numerar para saber la posición donde tenemos que colocar ahora los radicales. Como ahora nos dice en el 4 un etil y en el 4 un metil, pues vamos a dibujar aquí el metil, CH4, y aquí el etil, aquí CH3, CH2, CH3, y aquí colocaríamos CH3. Aquí tenemos un etil y aquí tenemos el metil. Y la cadena principal, que sería esta, que estaría formada en total por 8 átomos de carbono. Falta solamente completar los carbonos, que sería en este ponemos CH3, guión, que estos son los enlaces, CH2, aquí CH2, 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 CH2 y CH3. Siempre escribimos la cadena primero con los carbonos, completamos para luego ver que cada carbono tiene que tener 4, como os he dicho antes. Si aquí tenía 1 con un enlace, pues 3 hidrógenos. Si aquí tiene 2 enlaces, pues 2 hidrógenos. En total, cada carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Hasta aquí llegó este vídeo muy completo que hemos dedicado a los alcanos. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. También suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y recuerda que al finalizar el vídeo y arriba te dejo el enlace al tema completo de química orgánica. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo video.